Permanecer en Seguridad. ¿Cómo está, ministro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, Jaldo apostó por la continuidad en su caso. Sí, debo agradecerle al contador Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia de Tucumán, el hecho de haberme designado para seguir en esta función. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho desde un primer momento y con la misma premura y la misma promesa a todos los tucumanos y a todos aquellos que me conocen de trabajar el 100%, dar el 100% en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Jaldo tiene una impronta especial, sobre todo en el tema de seguridad, ¿no? Pide, bueno, bastante rendición de cuentas, quiere estar enterado de todo. ¿Cómo van a trabajar y cómo va a conformar su equipo? Porque sabemos que puede haber algunos cambios también allí. Primero, bueno, el hecho ya al haber trabajado con él ya lo conocemos, entonces sabemos cómo rendirle cuenta y qué es lo que le interesa y cómo entregarle, digamos, los informes. Luego también vamos a realizar, digamos, algunos cambios que se tienen que realizar, pero es por una cuestión del procedimiento, digamos, una cuestión de acuerdo al plan, donde se va buscando algunas otras características, porque de acuerdo al plan de seguridad que tenemos vamos avanzando, digamos. ¿Va a haber cambios significativos a partir del lunes en cuanto a medidas de seguridad? Bueno, sabemos que el gobernador ha manifestado que puede hacer anuncios. Seguramente va a hacer anuncios, tenemos que charlarlo seguramente durante la tarde de hoy, el lunes a la mañana temprano, pero los pilares siguen, son dos pilares fundamentales, que es el trabajo desde el Ministerio de Seguridad para todos los que integran, para dentro de la fuerza policial o penitenciaria, y eso va a redundar directamente hacia la sociedad, y el trabajo desde la fuerza hacia la sociedad en forma directa. Como ejemplo, vamos a seguir tratando de llevar policía a los barrios, como estamos haciendo, y vamos a seguir aportando por la tecnología que ayuda tanto y hoy es tan necesaria para toda la seguridad. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Y buen día. Esperamos su jura ya. Gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos aquí entonces en el teatro y tenemos el gusto aquí de conversar un ratito con Gilda Pericone.